Pues se vende, la Lotería de Navidad se vende prácticamente toda. Este año no va a haber aumento de venta, pero sí se va a agotar, creo que se agotará el papel, salvo devolución técnica de alguna administración al final, pequeñas devoluciones que suele haber, pero se vende todo. Bueno, en lo que va de año, la venta total de Lotería de Apuestas del Estado ha bajado un poquito. Y este año posiblemente pues también en Navidad baje un poquitito. Las noticias que tenemos es algo así como un 5%, que puede bajar, que es mucho dinero, ¿no? Pero vamos, es un 5%. Tal como está la economía del país, no es preocupante porque de esto saldremos, espero. Lo que pasa es que hay más gente que juega, pero juega menos. El que se jugaba antes 10 décimos, pues a lo mejor ahora se juega 5. Y el que no jugaba ninguno, pues a lo mejor juega 1. Sí, se nota. Se nota. Han bajado a lo mejor el que compraba 100 billetes. Pues este año se ha quedado en 80, a algunos les ha faltado, porque todo el mundo venía con mucha precaución y hay bastantes clientes a los que les ha faltado la lotería. Pero vamos, los grandes clientes, asociaciones, ONG, parroquias, club, etcétera, pues siguen funcionando y además hacen el esfuerzo de venderla porque una parte, se financian una parte de su presupuesto con la lotería. Sí, porque normalmente yo pongo mi ejemplo y me imagino que de todos los españoles, reinvierte lo que ganas en Navidad, como pues todos tenemos unos cuantos décimos, en Lotería del Niño. Tenemos que ver que la emisión de papel es muchísimo menor en la del Niño que en la de Navidad, menos de una tercera parte, con lo cual casi con los reintegros y alguna cosa está así, pues está vendida. La Lotería del Niño sí es verdad que se vende toda, toda, toda. No lo estamos propiciando el que se declare el décimo como patrimonio cultural español, porque es verdad, el décimo tal y como lo conocemos está desde las Cortes de Cádiz. Antes había otra lotería, desde Carlos III, que era una especie de primitiva como la conocemos hoy, por eso se le puso Lotería Primitiva, pero el décimo funciona sin interrupciones, ni siquiera por guerras, ni las guerras carlistas, ni la Guerra Civil Española pudo parar la lotería de décimos. Está imbricada en la sociedad española y vamos, yo creo que seguirá, que la sociedad española seguirá demandando el décimo de lotería. Yo no creo que el décimo de lotería, como dicen algunos augures, vaya a desaparecer. Cambiarán algunas cosas en la forma de jugar, pero el décimo seguirá existiendo. Y además es que nos gusta el décimo, ¿no? Teóricamente, y digo teóricamente, hasta el día 21 de diciembre. Para grandes cantidades, para empresas, yo les aconsejo que vengan un poquito antes, o que vengan ya, porque ya va quedando, como ya todas las instituciones, desde julio prácticamente, pues lo han reservado o lo han cogido ya, pues que vengan ya. Para décimos sueltos, incluso nosotros solemos dejar pues 100 o 200 billetes para el último día, para que nadie, porque siempre hay un desfile inmenso en la puerta de la administración el último día, y ya es tradición que siempre guardemos, se nos acaba la lotería el día 18, cogemos 200 billetes y no los tocamos hasta el día 21 por la mañana, pues para ese día tener lotería. Es muy sencillo. Entras en mi caso, entras en la web www.administracionloteriaselgatonegro.com. Te registras y una vez que estás registrado, te viene por correo electrónico una contraseña que es tuya, que te la da el sistema, ni yo la conozco. Y con esa contraseña ya puedes acceder a los distintos juegos o a la lotería. Miras a ver los números que hay disponibles, compras, pagas bien vía transferencia o bien con tu tarjeta de crédito, y que es muy seguro, y recibes un décimo electrónico que es, yo digo que es preferible, vamos, lo puedes recibir físicamente, pero el electrónico te da la garantía de que el propio sistema te avisa si tienes premio, el premio que tienes y lo sabes inmediatamente, con lo cual, y no se te puede perder, ni lo puedes meter en la lavadora, ni nada, lo sacas tú de tu ordenador y lo tienes en tu ordenador y lo puedes imprimir en papel si quieres. Entonces, esa es la fórmula, es muy sencillita. Quieres después ese dinero porque son muchos millones y no quieres tenerlos en tu cuenta virtual, y nada, nos indicas que te los ingresemos en tu cuenta y va a tu cuenta bancaria y ahí tienes tus perritas. Sí. Nosotros tenemos ya un registro de más de 3.000 clientes, no todos compradores, pero tenemos más de 3.000 clientes registrados en 2 años de existencia de la web. Es verdad que ahora ha bajado digamos, los nuevos clientes que se incorporan
van bajando. En esta fecha suben, pero vamos, no es lo mismo que al principio, donde a lo mejor en una semana pues tuvimos 600 clientes por la campaña que tuvimos de presentación, etcétera. Sí, y nos entran además de todos lados y entra mucha más gente a la web, pues del orden de 1.700 semanales según los estudios que tenemos, y nos entran pues desde Argentina, desde Estados Unidos, desde Australia, de Hong Kong, de todos lados, me imagino. No se inscriben muchos, la mayoría, pero muchos de ellos pues por simple curiosidad, alguno de estos pues se llega a inscribir y alguno compra. No, es utópico, y cuando uno es joven y todos hemos sido, sobre todo nosotros, mi generación, las nuevas generaciones son más materialistas que nosotros en esa edad, pero con el tiempo vas aprendiendo de que no puedes vivir sin dinero, incluso para tener las otras cosas de las cancioncitas de salud, de dinero y de amor, a veces también hace falta un poco de dinero. No hace falta dinero para preocuparse por el dinero, pero hace falta dinero para no tener que preocuparse del dinero. No sé si me he explicado. Entonces, bueno, pues el dinero sí en su justa medida. Vivir del dinero, vivir pensando en el dinero es malo cuando es mucho y cuando es poco. Yo no sé en qué caso será peor, si cuando es poco y no da, o cuando es mucho y todo el día tienes que estar pensando en el dinero. Creo que es peor en este último caso. Entonces creo que dinero hace falta el justo.